Muy bien, ya cumplimos. Ahora pueden tener su fiestita y listo. Muy bien organizado, señor. Gracias, Nachito. ¡Te pasaste! ¡Molices, caramba! Va, Gilberto, di unas palabras que ya salieron de la iglesia. Ah, sí. Desde aquí, nuestras más cálidas felicitaciones a esa feliz familia que acaba de bautizar. Ese hombre está tratando de decir algo, me parece. Enciende el micrófono, que nadie te escucha. Tienes razón, Elisita. Sí, esos pitucos engreídos de los Maldini no nos escuchaban. Ahora sí nos van a escuchar, ¿eh? Sobre todo ese con cara de bizcacha estreñida. Deja de improvisar y saca tu papelito. Así, mi papelito, tienes razón, mi papelito. No sé en qué momento contraté los servicios de esta gente. Mira, Carmelita, nos van a decir un discurso. Ahora sí, mujer, a ver, un, dos, tres, probando, un, dos, tres, ahí suena, ya, sí. Buenos días, soy Gilberto Collazos, su maestro de ceremonia. Y en nombre mío y de mi linda familia, queremos felicitar a los padres de esa bella guaguita que acaba de ser bautizada. Un fuerte aplauso para Carmelita Ignacia. Antes de pasar a degustar las deliciosas viandas y los riquísimos potajes que se han preparado para la ocasión, daremos paso al tradicional que Padrino Sebo. Padrino Sebo, Padrino Sebo, Padrino Sebo. A ver, un ratito. Lo invitamos a pasar al estrado a don Miguel Ignacio. Padrino Sebo, ¿qué es eso? Sebo es porque yo te digo gordito. Es por eso, ¿no? Es tradición, señor, que en los bautizos, en señal de prosperidad para el recién nacido, el padrino lance al aire monedas de distinto valor. ¿Monedas? Sí. Yo solo tengo billetes, Peter, de los grandes. ¿Qué pasa, compadre? ¿Se te olvidaron las monedas? Peter. ¿Valen dólares? Todo dinero es bien recibido, señor. Recuerde que es en señal de prosperidad. Es algo simbólico. A ver, don Miguel Ignacio, por favor, pues súbale. A ver, padrino Sebo. Todavía poco. Más. Ya,
Por favor.